5, 4, 3, silencio, 2, acción. Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Alejo y en este video vamos a estar explicándoles unos capítulos de Black Mirror junto a mi amiga y compañera, la mona soy yo. Este video está dividido en dos partes. Hay una parte que ya hicimos en el canal de la mona, en el que estuvimos explicando tres capítulos diferentes que fueron San Junipero, Metalhead y El Momento de Walt. Este es un video colaboración, amigos. Entonces, si vieron este video, vayan a ver el mío. Sí. Este capítulo narra la historia de dos personas que se están conociendo como en una cita a ciegas. Les entregan a cada uno como una bolita, ponle tú que es un Tamagotchi. Cuando nos encontramos, espichamos como el botoncito y eso nos va a dar un cronómetro. Nos va a decir durante cuánto tiempo va a ser nuestra cita. Esa cita puede durar 2 horas. O 2 años, 5 años, 3 meses. Pues nuestros protagonistas, un hombre y una mujer, que tiene una primera cita corta. Pero dura súper poquito tiempo. Ajá, dura muy poquito tiempo y eso digamos que les deja a ellos como ganas de volverse a encontrar. Una vez acaba su cita, van a tener citas con otros hombres y otras mujeres, pues para explorar qué es lo que de verdad les gusta. Pero no siempre está bueno porque de pronto te caen mal. Digamos, la mona y yo nos conocemos, nos caímos mal del inicio y la aplicación nos puso 5 años a vivir juntos. Imagínense eso, o sea, yo tengo 23, 5 años. Cuando tenga 28 años voy a terminar con esa pareja. Es muy complicado todo eso. Y al finalizar, cuando ya has tenido las citas suficientes que el programa te da, te va a botar el dato de decirte tu pareja ideal. Al final tiene como una confusión y es lo que nosotros vamos a explicar. Ellos te dicen, listo, mañana vas a conocer a tu pareja para siempre. Pero te dicen, tienes la posibilidad de escoger a alguien más como para pasar tu noche de soltera. Y ella dice de una, escojo al otro man. Realmente no se sabe si ellos al final iban a terminar juntos o no. Pero pues ambos se escogieron para su última noche. Como están enamorados y tienen miedo de no saber si ellos van a ser la pareja, pues el match como tal, dicen, no vamos a esperar a mañana, así que nos vamos a escapar. Y deciden rebelarse y salirse como del campamento, el lugar en el que ellos estaban. Detienen el tiempo, exacto, prácticamente. Y se saltan. Y ahí es en donde viene lo extraño del capítulo. Porque empiezan a ver como 100 parejas igualitas. O sea, como que están ellos dos y luego otros dos. Y como si fueran de diferentes épocas, de diferentes mundos paralelos. Hay muchos de ellos. Y ellos se evaporan para llegar otra vez a un Tamagotchi que dice 100% de match o 98% match. Y son ellos mismos en la vida real conociéndose. Ajá. Es que la pareja protagonista, la que estuvimos viendo durante todo el capítulo, son como escalas virtuales. Los que vemos al final son los reales, son las personas de carne y hueso que utilizaron la aplicación. El funcionamiento de la aplicación consiste en que si las parejas virtuales se revelan al sistema al quererse salir y no aceptar una, como una pareja impuesta, quiere decir que en verdad están hechos para compartir en la vida real. Ese era el objetivo, esa era la prueba. O sea, el resultado de la prueba era ambos tienen que escaparse. Ajá. Si no se escapan, entonces no están hechos el uno para el otro. En la temporalidad de los capítulos de Black Mirror también es uno de los primeritos. Porque cuando los vemos ya como tal en la vida real, no es una aplicación, es Tinder. Literal, este es el capítulo como si hubiéramos entrado a ver qué pasa dentro de Tinder. Sí, obviamente, pues nosotros decimos Tinder porque es la más conocida, pero pues ya sabemos que hay un montón. Está, hay una que se llama Happy, hay una que se llama creo que es Ginder, algo así, que es la aplicación parecida a Tinder, pero para los homosexuales. Dices tú, obviamente sabemos que hay un montón, yo no sabía. Me estás ilustrando. Ups. ¿Tú? ¿Grindr? Grindr. Grindr. Aquí en interno nos dicen, en interno nos dicen que es Grindr. Grindr, Grindr. Gracias. Al máster, gracias al máster. Amigos, este capítulo a mí me gusta mucho porque yo no lo entendí. Es una muchacha que se despierta y como que ella no entiende lo que está sucediendo, pero su mentalidad es como tengo que rescatar a mi hija. Entonces ella sale a la calle y como que empieza a pedir ayuda, pero lo que encuentra es mucha gente observándola y grabándola con celulares. Es como muy agobiante, o sea, imagínate levantarte de tu casa, salir y el señor de la esquina te está grabando y tú no tienes ni idea por qué. Y tú pides ayuda y ni siquiera te dejan tocarte nada, o sea, te ignoran completamente. Y todo el capítulo no sabemos por qué. De hecho, como que uno tiene una empatía con ella, como de que pobrecita, o sea, porque la gente le está haciendo eso si no hizo nada. Pero a medida que va avanzando el capítulo, de hecho casi que al final, por eso es uno de los más enredados, se revela como la gran razón de por qué las personas están haciendo eso. Y entonces nosotros cambiamos totalmente como de bando. Yo siento que cada uno como de que
Lo que hizo fue muy, muy duro, muy duro. Amigo, yo no lo entendí. Básicamente lo que sucede es que ella está pagando una condena. Es como una forma de castigo nueva que le están dando como a delincuentes, porque ella apoyó el secuestro y la tortura de una niña que tenía un osito blanco. Por eso se llama pues Oso Blanco el capítulo. Y lo que le declararon a ella como que la sentencia es como una tortura constante, en la que ella todos los días va a vivir el mismo sentimiento de levantarse y tratar de salvar pues a su hija. Porque cabe aclarar que a ella le borran la memoria todas las veces que se termina el juego. Sí. O sea, probablemente en un día está viviendo 4 veces lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, ella llega, se sienta, le muestran lo que hizo, le muestran por qué está ahí, ella se pone a llorar y le borran la memoria. Y vuelve a empezar. Y aquí viene el dato curioso. Este capítulo está basado en un caso de la vida real. Hubo una pareja que secuestraron a una niña, el hombre torturó a la niña, la violó, la asesinó, y la mujer lo que hizo fue como abrirle el espacio. O sea, ella le ayudó a secuestrarla, le ayudó a dejarla oculta en un lugar, no contó nada, se quedó callada, pero pues en un momento se enteraron. Cuando ya los iban a coger, el tipo de la relación se suicidó. Ella pues no alcanzó como a suicidarse tampoco, a ella sí la cogieron, y entonces fue ella quien tuvo que pagar la condena por lo que le hicieron a esta niña en la vida real. Lo que pasa es que crearon una tecnología de unas abejas que tienen como una cámara integrada como para la seguridad de toda la ciudadanía. Y esta periodista pues comete un error como público, se ve muy conocida, empieza a hablar de cosas que pues no le caen muy bien a muchas personas. Ajá. Y de hecho le empiezan a enviar cosas a la casa como eres una bitch y cosas así. Sí, te tienes que morir, cosas por el estilo. Hasta que un día efectivamente muere atacada por estas abejas, que se suponía que eran para proteger a la ciudadanía. Uh-huh. Pero un hacker, que no conocemos muy bien qué es, controló las abejas, las logró dominar y las volvió como abejas asesinas. Se van y mataron como a la periodista. Mucha gente empieza a escribirle a él como por medio de Twitter, como hashtag death to, o sea, mata a tal persona. Ajá. Mata a tal persona. Entonces, según los comentarios de la gente, porque pues ajá, cuando alguien hace algo malo y entonces en ese momento todo el mundo lo está odiando, todo el mundo está en contra de ella, pues dicen como mátela, mátela, se lo merece. Y así con diferentes personajes que cometen errores. Sí, que a veces pueden ser errores pequeños o cosas muy grandes, pero siempre quieren como la gente de la rabia, de la intolerancia, quieren matarlo. Todos los videos, todos los capítulos de Black Mirror que son políticos, siempre se relacionan entre ellos. Así como Easter eggs, ¿no? Sí. Como Easter eggs, como, no sé, hashtag el puerco no sé qué, o sea, como relacionando al primer capítulo, o que en las noticias hay titulares y esas noticias se repiten en otros, pero que tienen que ver con política. Bueno, entonces, no en Twitter, dato curioso, muy bien, mana. Entonces, en Twitter, cuando hablaban de mata a, entonces estaba el hashtag que era uno de los de tendencia, mata a, y otro hashtag como Waldo, o también hay como imágenes, stickers de en los computadores de Waldo. Wow, en serio, este no tenía ni idea que estaban conectados. Pasa en la vida real, o sea, esto del odio nacional pasa. Nosotros queremos de pronto meter aquí en un ejemplo, con todo el respeto para que lo hablen todo el mundo, de lo que pasó recientemente con Kika Nieto. Ella hizo un video en el que ella expresó su opinión sobre un tema de la comunidad LGBTI y obviamente mucha gente se molestó, obviamente mucha gente estuvo en contra de ella. Si ella hubiera vivido en este universo de Black Mirror, o sea, en un segundo hubieran actuado las abejas. Exacto, porque la verdad le escribieron cosas muy feas por Twitter, por sus comentarios. Ella de hecho tuvo que quitar los comentarios de su video y la atacaron de todas las formas posibles. Entonces no eran comentarios como oye te equivocaste, sino como pi, 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 pi. Personalidades de una dimensión tan grande como Kika pueden levantar mucho amor, porque evidentemente tiene muchos seguidores, como también puede levantar mucho odio. O sea, eso le pasa a políticos, a presentadores, a cantantes. Recuerdo mucho que hubo un cantante que en un partido estaba cantando el himno nacional y se equivocó. La libertad de cumplir. Y lo que queremos entonces, por un lado, hablar de cómo la gente tiene el poder de destruir a una persona por redes sociales, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en lo que sea. Y también de alguna forma la gente que tiene ese poder en redes sociales como no es consciente del poder que tiene. Como decíamos en el caso de Kika Nieto, de pronto ella no fue consciente de la cantidad de gente a la que llegaba y el daño que le iba a hacer a una cantidad de personas. Entonces eso sería todo por este video, eso es lo que queríamos hacer. Nos pusimos un poquito ñoños, investigativos. Acuérdense que tenemos otros 3 capítulos en el canal de La Mona, de que estuvimos hablando, igual que en este, cosas relacionadas con la vida real, datos curiosos y cosas muy interesantes de Black Mirror. Espero que les haya gustado mucho, que dejen abajo en los comentarios, como les dije, la explicación que ustedes le quieren dar. O tal vez pueden dejarnos en los comentarios otros capítulos de Black Mirror y podríamos hacer una segunda parte. Sí, o de algo en cualquier otro tema que les gustaría que otra empecemos serie, a hablar. Otra serie, porque sí, también somos refans de La Casa de Papel. La Casa de Papel.
de Escobar. ¿Qué? ¿Qué hice? Ella re... Estaba haciéndote caso de mirar al lente. Otra vez, vamos a hacerla así. La canción triste. Somos fans de La Casa de Papel. Sí. Mal, pel. Segundo, tercero. Vamos. Somos fans de La Casa de Papel. Sí. Y bueno, entonces sería todo por este video. No se olviden que pueden pasar por las redes sociales a seguirnos para que se enteren de estas dinámicas. A la Mona la pueden seguir como @lamona soy yo. Y a mí me encuentran en todas las redes sociales como @alejodialgo. No se olviden que también tengo un segundo canal en el que les voy compartiendo los viajes que voy realizando. Por ahí andamos, creo que en el Tayrona. Entonces les voy a ir mostrando como todo eso por allá. Les gustó este video, entonces no olviden suscribirse al canal, activar la campanita, dejar un me gusta y comentarnos todo lo que la Mona ya nos dijo que escribamos en los comentarios. Gracias por haber visto este video, sentarse a verlo y compartir con nosotros un rato, y nos vemos en uno próximo. ¡Chao! ¡Chao!